Charit Vanessa Ovalle Navarro, la mamá del gran Tiago de Colombia, es una agraciada periodista y presentadora de RTA Noticias, distinguida por su particular forma de hacer los informes especiales. La pandemia generada por el COVID-19 le planteó diversos desafíos a Valledupar. Pero ese trabajo le ha costado un poco. Cuando hacía sus primeros reportes en vivo, Charit utilizó un término poco usual en la televisión. Podemos observar cómo los vándalos afectaron toda la calle 16. Como podemos ver, esta infraestructura está quebrada, lanzaron piedras. Todo esto está esmigajado por completo. Está esmigajado por completo. Está esmigajado, está esmigajado. Charit tiene su encanto. O de no, pregúntenle a su esposo Oleyer Maestre y Octavio Pico Balaver, director de Fenalco, que cuando la ve, le brota el espíritu de poeta. Habla mi corazón como otras veces, pero no. ¿Qué dirías? ¿Qué podrías decir a mi tristeza? No intentes disculparte, todo hermano. Ya murieron las rosas en el huerto. El turno ahora es para la siempre alegre Margarita Rosa X Vadillo. Sus sueños eran llegar a RTA Noticias, y así lo hizo. Ahora su principal reto es desbancar a Ubaldo, nuestro director, de su puesto como presentador principal. Ella ya está haciendo los pininos. Así es, Ubaldo, y ya estamos preparados para darle toda la información a todos nuestros televidentes que están viéndolos desde sus hogares en estos momentos. ¿Y por qué estoy hablando así si no me escucho? ¡Sí me escucho! ¡Ah, sí me escucho! Aunque tiene acento cachaco, Márgara, como cariñosamente la llamamos, nació en Santa Marta. Eso a ella a veces se le olvida, como también olvida algunas cosas a la hora de hacer sus informes. Gracias, Ubaldo. Así es, estamos en las instalaciones de Fenalco de Valledupar, en vivo, junto con el gremio de... Discúlpeme, ¿qué gremio es este? Justin Daniela Varela Contreras lleva un mes en RTA y pareciera que tuviera toda una vida. Ella fomenta el desorden durante las grabaciones del noticiero. No beben los peces en el río, beben y vuelven a beber. Esta muchachita que reside en el barrio Villa del Rosario tiene en Charito Valle su principal alcahueta de travesuras. Así es, estamos todos. Esta gente está guapa porque no le quieren remodelar ese mural que hace mucho tiempo están pidiendo a la Secretaría Cultural del municipio de Valledupar. ¡Oye! ¡Ay, oye, por qué! ¡Feliz Día de los Inocentes y que vivan las periodistas de RTA Noticias!